discípulo dice, solo espero progresar más conmigo mismo. He estado trabajando en mí mismo y espero llegar a algún lado con ello. Es tan feliz estar aquí. Crecerás cada día. Simplemente relájate, medita, canta, baila y olvídate del mundo entero. Esta comunidad es para olvidar al mundo entero. Ahora bien, esta comunidad es tu mundo y no existe nada más, así que piérdete en ella, completamente perdido. Y creceréis. El crecimiento es muy fácil si permitimos que suceda, y la manera de permitir que suceda es siendo alegres, alegres. El crecimiento ocurre en la risa. El crecimiento ocurre en la inocencia. El crecimiento ocurre cuando bailas y cantas. Cuando te mueves, tu espíritu también se mueve. Cuando no te mueves, tu espíritu también se atasca. El crecimiento espiritual es como una sombra. Si bailas, ella baila. Si te pones triste, se pone triste. Si ríes, él ríe. Así que deja que la risa sea tu objetivo. Esa es la virtud que hay que aprender. Nunca estés triste. Que haya mil y una razones para estar triste, pero no estés triste. Encuentra una manera de ser feliz y reír. Y si uno es insistente, puede encontrar algo de qué reírse y algo por lo que alegrarse en cada situación. Es solo una cuestión de nuestra elección. El mundo se compone de ambas cosas, de bienaventuranza y de miseria. Si quieres elegir la bienaventuranza, está disponible, es solo una cuestión de elección. Simplemente tienes que cambiar tu conciencia y estará ahí. Entonces, si a veces encuentras algún motivo para sentirte infeliz, comienza inmediatamente a buscar algo por lo que sentirte feliz. No hay motivo para estar infeliz y siempre encontrarás algo por lo que estar feliz. Nunca he visto ninguna situación en la que no se pueda encontrar algo. Hay personas que pueden encontrar algo malo en cada situación y que no estarán contentas. Y hay personas que encontrarán algo bueno en cada situación y que estarán agradecidas. Y eso es lo que yo llamo ser religioso. La persona irreligiosa sigue buscando lo negativo, lo oscuro, lo negro. Él es negativo, vive en el no. La persona religiosa vive en el sí. Su vida no es más que un sí, él dice que sí. Y siempre encuentra algo por lo que estar feliz. Hay espinas y flores, depende de ti lo que vas a elegir. Así que ten cuidado y elige flores. Va a suceder. El crecimiento va a suceder. Mis bendiciones para tu viaje hacia la orilla más allá de la oscuridad. Prem significa amor y pranava significa el sonido primordial. La experiencia mística es que la vida consiste en un sonido sutil. El elemento básico, el constituyente básico de la existencia no es la materia, sino el sonido. Ni siquiera es electricidad como dicen los físicos, es armonía. Pero el sonido no es una palabra, no tiene significado, no tiene sentido. Es pura música. Por eso la música nos emociona tanto. Toca algo primordial en nuestra energía. El lenguaje de la música es universal. Simplemente llega a lo más profundo del corazón. No conoce el este, no conoce el oeste, no conoce el blanco ni el negro. No reconoce a nadie como chino, a nadie como indio, a nadie como alemán. Simplemente llega profundamente al corazón, es universal. De hecho, este cuco, cuyo canto proviene de algún lugar del jardín, puedes entender tanto como cualquier otro cuco, es universal. Todos entienden el viento que pasa entre los árboles creando una música determinada. Si no entendemos, entonces el problema está en nosotros, en nuestra mente ruidosa. Una vez que nuestro ruido se calma, los mensajes son muy fuertes y muy claros. Toda la existencia habla. Incluso cuando calla, habla. Incluso el silencio lleva un mensaje. Toda la existencia es muy vocal y la fuente última es pranava. Este es el sonido sin sonido, el sonido del silencio. Eso es lo que uno tiene que buscar y con lo que uno debe llegar a ser uno. Y está ahí, cerca de tu ombligo, solo 2 pulgadas debajo del ombligo. Entonces, para ti, mi sugerencia específica es que cuando tengas tiempo, simplemente cierres los ojos y entres en tu vientre. Siéntate solo 5 centímetros debajo del ombligo, permanece allí y alcanzarás un gran gozo. Los jugos empezarán a fluir y te sentirás tremendamente satisfecho sin motivo alguno, sentirás que surge continuamente una ola de satisfacción.
Y siempre que sientas que estás distraído, perturbado, tenso, simplemente cierra los ojos y regresa al vientre a instalarse allí. Occidente piensa que la mente está en la cabeza, pero Oriente ha estado pensando durante siglos que la mente está en el vientre. Cuando los occidentales se toparon con esta idea por primera vez, se rieron, pensaron que esto era una tontería. Las escrituras budistas dicen que el hombre piensa a través del vientre. Significan otra cosa. No se refieren al pensamiento que conocemos como pensamiento. Se refieren a la conciencia universal. Por la mente no me refiero al cerebro. El cerebro está en la cabeza, pero es solo un instrumento en las manos de la mente, y la mente está en el vientre. El análisis freudiano se acerca un poco a ello en el concepto de inconsciente, pero aún está lejos. Nuestra existencia tiene sus raíces en el vientre. Allí somos uno con el todo, es desde allí que vivimos. Así que ve allí una y otra vez. Siempre que te sientas distraído, simplemente ve y podrás hacerlo. Cierra los ojos y quédate ahí. Ese es tu centro y poco a poco empezarás a escuchar un sonido. No estoy diciendo que tengas que crear este sonido, es increado, pero poco a poco, cuanto más te acomodes en el vientre, más escucharás un sonido que es muy extraño. Cuando sucede por primera vez es increíble, uno siente me he vuelto loco o qué. Te llena desde los dedos de los pies hasta la cabeza, vienen ondas de ella. Te envuelve, te abruma y es realmente genial. Te olvidas de todo lo que te rodea. Te conviertes en ese sonido, pulsas con él. Ese sonido es muy cercano al sonido Aum. No exactamente Aum, esto es solo una indicación de ello, pero muy cercano, casi parecido. Por eso Aum se convirtió en uno de los sonidos más importantes de la India, Han existido tres religiones en la India: budismo, hinduismo y jainismo. Difieren en todos sus conceptos, sus filosofías son absolutamente contradictorias entre sí, se refutan entre sí, pero en una cosa están de acuerdo, y es en el sonido Aum, porque no se puede negar lo existencial. Ese sonido existe en el Amén mahometano y en el Amén cristiano, ese Aum. El sonido es tan sutil que puedes oírlo como Amén, Amén o Aum, pero es el mismo sonido, estas son interpretaciones. Ese sonido se llama Pranava. Un sannyasin dice que tiene un problema para relacionarse con las mujeres. Cada vez que algo comienza a desarrollarse entre él y una mujer, una parte de él parece empeñada en destruirlo. Simplemente estoy formando un gran nudo aquí, tocando su vientre, ya sabes. La energía simplemente está implosionando y volviéndose dura y cínica con respecto a todo, y me siento bastante estancado en eso. Básicamente, ese es el dilema humano, todo ser humano está en él, porque la mitad del hombre sigue siendo animal. Solo la mitad del ser del hombre se ha elevado por encima del animal, por lo que hay un conflicto continuo. Una parte de ti quiere hacer esto, otra parte quiere hacer eso. Una parte quiere crear, otro está dispuesto a destruir. Uno quiere amar, otro está dispuesto a odiar. Uno es muy muy amable, compasivo, otro es muy cruel, duro, violento, agresivo. Pero así son las cosas, y elijas lo que elijas, el otro creará el problema. Si eliges tu parte animal, entonces tu parte humana está en contra. La parte animal también tiene algunas bellezas. Es salvaje, libre, amoral, espontáneo. No conoce fronteras, es ilimitado. En cierto modo, es puro placer. Si lo eliges, la parte humana se siente muy, muy perturbada, miserable, porque tu espontaneidad tiende a convertirse en indulgencia, tu libertad se convierte en licencia, tu amoralidad tiende a convertirse en inmoralidad, tu libertad se convierte en un peligro para los demás. Empiezas a volverte antisocial, puedes convertirte en un criminal en cualquier momento. Entonces la parte humana empieza a tener miedo, se asusta. Empieza a crear problemas. Dice: ¿qué estás haciendo? Levántate, contrólate, disciplínate. Si sigues la parte humana es más civilizada, más grácil, más tierna, suave, delicada. Tiene muchas virtudes. Si lo escuchas, la parte animal se revela y dice que te estás convirtiendo en solo un esclavo. En nombre de la suavidad te estás volviendo pésimo, aburrido, muerto. En nombre de la disciplina te has convertido en un esclavo. En nombre de la moralidad habéis perdido toda vuestra espontaneidad. En nombre de la sociedad ya no eres un individuo. ¿Dónde está tu libertad? ¿Dónde está tu alma? Entonces este es el dilema humano,
No lo mires como tu problema personal, esa no es la manera de ver ningún problema. Ningún problema es personal en cierto modo. Cada problema es problema de todos, más o menos. Puede haber una diferencia de grado, pero eso no tiene mucha importancia. Considere cada problema como algo humano, entonces será más fácil de resolver porque podrá mantenerse al margen. Míralo desde la distancia, entonces no estás involucrado personalmente. Puedes ser más observador y llegar a juicios más imparciales. Así que no lo tomes como algo personal, ese es uno de mis enfoques básicos. Trate siempre un problema como universal, como humano, entonces las cosas serán más fáciles. Entonces podrás verlo en su totalidad. Cuando piensas es mi problema, estás demasiado preocupado en esa preocupación, no puedes pensar. La preocupación es una de las cualidades básicamente destructivas de la mente que no permite pensar. Preocuparse no es pensar. El pensamiento nunca está preocupado, pensar es un fenómeno muy relajado. La preocupación es demasiado tensa, no puede pensar. Se mueve hacia el mismo surco una y otra vez. Es simplemente una confusión enloquecida. Todo entra y sale rápidamente, pero nunca se llega a una conclusión. Es como una rueda que sigue moviéndose siguiendo el mismo rumbo. Así que no te preocupes por eso. Míralo desde la distancia. Es un problema de todos, así es el hombre. En este punto, el hombre se encuentra en la etapa intermedia. Ya no es un animal, todavía no es totalmente hombre, por lo que hay una tensión en el ser. Ahora bien, hay que resolver esta tensión, pero de tal forma que la solución no sea más peligrosa que la propia enfermedad. Así que tienes que elegir todas las cualidades del animal salvaje que hay en ti. Tienen muchas cualidades, el animal salvaje no solo debe ser condenado. Tiene algo muy bonito, tremendamente bonito. La espontaneidad, la libertad, el desenfreno, la sencillez, la inocencia. Hay que elegirlos, hay que absorberlos en una síntesis superior. Y el humano también tiene algo que decir. Del ser humano toma la conciencia, y del animal toma la espontaneidad. Del humano toma la responsabilidad, del animal toma la inocencia. Comience a trabajar en una síntesis superior, entonces ambos estarán satisfechos y no estarán el uno en el cuello del otro. Su conflicto poco a poco cesará y llegará a un punto en el que ambos se habrán convertido en un apoyo mutuo. De lo contrario, puedes volverte esquizofrénico, puedes dividirte en dos. Conviértete en un triángulo. Ahora mismo soy solo dos ángulos, falta el tercer ángulo. Une estos dos ángulos y el tercero, el ángulo superior. Que los dos inferiores se conviertan en la base y que haya una pirámide, se debe crear el ángulo más alto. Amar ama con responsabilidad y, sin embargo, sé salvaje en tu amor, sé espontáneo en tu amor. No digo que el camino vaya a ser todo rosas, no. Cuanto más alto sea vuestro objetivo, más difícil será el camino, más espinoso será el camino, es una tarea cuesta arriba. Mucha gente ha elegido el camino más fácil. Unos pocos han elegido ser animales, se convierten en criminales. Se quedan fuera de la sociedad, son los desertores. No se preocupan por la humanidad ni nada por el estilo. Simplemente quieren vivir y hacer lo suyo, por eso están haciendo lo suyo. Pero no son las flores reales. Puede que lleven flores en las manos y en los ojales, e incluso se les puede llamar la generación de las flores, pero no son flores porque no han florecido. Son simplemente desertores, son cobardes. La palabra hippie es buena. Significa alguien que ha mostrado su cadera, un escapista que ha huido de la batalla de la vida, del desafío de la vida, un fugitivo, un escapista, un cobarde. Esta es la gente, siempre han estado ahí. Ciertamente la parte animal tiene una atracción, naturalmente, obviamente, pero uno nunca se siente satisfecho con ella. Algo sigue royendo el corazón. Nunca podrás estar a gusto con lo inferior. Puedes deslizarte dentro de él, pero una y otra vez encontrarás que eres más grande que él, que no puede contenerte. Tienes que salir de esto y te sientes demasiado confinado. Es una regresión. Es como si te hubieras hecho mayor y todavía vivieras en la piel de un niño, es una esclavitud. Nadie puede volver atrás, el animal se ha ido para siempre. El hombre no puede retroceder, el único movimiento posible es hacia adelante.
Si se desea alcanzar la inocencia, esta tiene que ser superior, no inferior a la del hombre, no inferior a lo que ya eres. En alguna cima superior hay que alcanzar nuevamente la inocencia. El hombre tiene que hacerse niño pero no volviéndose infantil. El hombre tiene que convertirse en niño haciéndose santo. Esta es una de ellas. La gente elige el animal, pero esa no es mi elección, eso no ha ayudado a nadie. La otra opción, y que también es sencilla y cómoda, es que la gente se aburguese, la mentalidad burguesa de clase media. Buscan comodidad, una pequeña casa propia, un coche propio, una familia, hijos, un poco de prestigio, vacaciones, radio, televisión, y están acabados. Viven una vida de comodidad y seguridad. No es que sean criminales, simplemente han hecho concesiones, pero han vendido sus almas. No estoy a favor del criminal, del desertor, ni del burgués, porque el burgués se pierde toda su vida, la alegría de vivirla. Estoy a favor de una síntesis superior. Hay que ir más allá de ambas. Así que los que están conmigo están en un viaje peligroso. Y no es cosa fácil, es arduo. Es simple, pero no es fácil. Con simple quiero decir que si lo entiendes se puede hacer, no es imposible. Pero no es fácil, pasará factura. Tendrás que pagar el precio por ello y tendrás que pasar por muchas turbulencias, muchas crisis, muchos momentos críticos. Así que no te preocupes. Tómelo como un desafío y no como un problema. Nunca pienses en términos de problemas, piensa siempre en términos de desafíos. Esto es un desafío. Amas a una mujer y luego una parte de ti comienza a destruirla. Así que elige algo de la parte que lo está destruyendo. Elige algo de esa parte destructiva que pueda ayudar al amor, y hay algo en ello. La energía, la espontaneidad del animal salvaje, la fuerza de la agresión. Elige eso, parte de él, y quedarás satisfecho porque has elegido algo de él, no lo has negado por completo. Sigue amando, vuélvete más consciente y más alerta, y cuando algo empiece a destruir la relación, escúchalo, medita sobre ello. ¿Qué es exactamente lo que intenta destruirlo? ¿Cuál es el mensaje? Entra en ello y no juzgues. Simplemente analícelo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué quiere transmitir? Si realmente quieres destruir algo y es demasiado, entonces destruye otra cosa. Hay muchas cosas que destruir. La destrucción se puede canalizar. Hay que destruir los celos, no el amor. Hay que destruir la posesividad, no el amor. Si tienes muchas ganas de destruir, te daré todo el jardín. Hay tantas malas hierbas. Destruye las malas hierbas, pero no destruyas las rosas. Deja que tu sentimiento destructivo se cumpla, deja que se emplee la cualidad destructiva. Así que mira, si quieres destruir algo, destruye. Hay tantas cosas que destruir. ¿Por qué no cumplir ese deseo? Pero no hay necesidad de destruir las rosas, eso es simplemente una tontería. Mi sensación es que no lo has visto, no habéis intentado escuchar su mensaje, no le habéis permitido decir lo que quiere decir. Lo has estado alejando, no quieres escuchar. Luego, a veces, en momentos de inconsciencia, te atrapa, te posee y luego destruye las rosas. Destruirá las rosas. Escúchalo y ponlo a trabajar. El mundo necesita que muchas cosas sean destruidas y demolidas. Usa esa energía y te sentirás realizado, y no será destructiva para las rosas, para tu amor. De hecho, si puedes disfrutar de los celos, tu amor florecerá, tu amor se volverá cada vez más refinado. Si simplemente quitas las malas hierbas, tus rosas crecerán más, los arbustos se volverán más gruesos, las flores crecerán más, porque la misma tierra sostiene las malas hierbas. Quita las malas hierbas. Un sannyasin dice que está perturbado porque, aunque han estado sucediendo muchas cosas, no se siente conectado con el maestro. Eso también sucederá, espera. Tienen que pasar muchas cosas antes de que eso pueda suceder. Él responde. Pero parece que la última vez que estuve aquí sentí que mi conexión contigo era mucho más fuerte. Muchas veces lo sentirás y muchas veces lo perderás, porque sucede en muchas capas. Un hombre no es una sola capa, un hombre es muchas capas. Sois muchas personas. En la primera capa ocurre la conexión. Entonces todo mi trabajo es destruir esa capa para que puedas penetrar hasta la segunda capa. Cuando esa capa sea destruida, sucederán muchas cosas, entonces esa conexión se ha ido. Nuevamente sientes que no estás conectado conmigo.
Ahora esta vez sucederá en un nivel más profundo y tomará más tiempo para suceder, pero cuando suceda te sentirás emocionado porque entonces verás que lo primero no fue nada. Pero esto sucederá muchas veces, cerca de 7 veces. Nuevamente la segunda capa será destruida, porque esa es la única manera de llegar a la tercera. Nuevamente te sentirás perdido. Son muchas las personas que lamentablemente escapan. Cuando se rompe la conexión de la primera capa, piensan que la conexión está rota, ahora no hay nada que hacer, se escapan. Esto hay que entenderlo conscientemente. Sucederá al menos 7 veces. Cuando todas las capas desaparezcan y hayas penetrado hasta tu ser, hasta tu núcleo, estarás conectado conmigo para siempre, entonces no hay problema. Entonces yo y tú no son dos. Yo es tú y tú es yo. Entonces no hay problema. Somos uno. En ese punto, toda la existencia es una. Pero antes de ese punto muchas veces os unirán, muchas veces os desconectarán. Es una maniobra constante. Nada de qué preocuparse. Un sannyasin dice que cambia continuamente de opinión acerca de quedarse o ir a Occidente. Así que nunca hay una aceptación de cómo son las cosas. Siempre es querer al otro, y luego en cuanto se presenta esa posibilidad, yo tampoco quiero eso. Hay que pasar por este sufrimiento, esto es parte del crecimiento humano. Poco a poco uno aprende que es inútil, pero siempre aprende por las malas, porque solo aprende por su propia experiencia. Mil y una veces experimentarás la estupidez de ello. Solo entonces, poco a poco, penetra en el inconsciente y se convierte en una experiencia. El solo hecho de pasar por una determinada situación no se convierte en una experiencia. Te toca solo superficialmente y pasa de largo. Pero muchas veces tocará la misma pista una y otra vez. Martillar un día le abre tu reino más profundo. Entonces lo ves como en un relámpago y es absolutamente claro. En ese momento algo se transforma. Has experimentado su estupidez, su inutilidad, su inutilidad. Entonces no te volverá a molestar. Cuando estás aquí conmigo, olvidas tu mente. Eso le pasa a todo el que está enamorado de mí. Cuando estoy aquí me vuelvo más importante, tu mente se vuelve menos importante. Eso es lo que significa amor. Amas a una persona, esa persona se vuelve más importante que tú. Entonces te abrumo y tu mente no tiene voz y voto, por lo que te sientes perfectamente bien. Un día aprenderás que no tiene nada que ver con mi presencia. De hecho, el mecanismo básico es que cuando tu mente no tenga nada que decir, no tenga nada que decir, estarás tranquilo. Esto es solo un truco, estar con un maestro, para ver el hecho. Si la mente se deja a un lado aunque sea por unos segundos, son totalmente diferentes. Entonces no habrá miseria, ni dicotomía, ni tensión. Todo es bueno. Eres bendecido y puedes bendecir toda la existencia. Vea el punto. El maestro es solo una excusa para dejar la mente a un lado. El fenómeno básico es que la mente se deja de lado, eso es para recordar. Siempre que puedas dejar la mente a un lado estarás en el mismo espacio. Experimentar una y otra vez que la mente solo trae miseria, que la mente es el infierno, que la mente promete el cielo pero nunca lo cumple. Eso es lo que está pasando. Usted está aquí, la mente dice que el cielo está ahí. El cielo siempre está en otro lugar, nunca está aquí. Ese es el truco mental. Dice que está ahí, no aquí es eso, no esto. La mente necesita distancia para funcionar, no puede funcionar en el presente. Siempre que estás en el presente eres feliz. El cielo está aquí, ahora es suficiente. Pero la mente necesita distancia, por eso sigue poniendo el cielo allí, cuanto más lejos, mejor. Luego llegas allí con la esperanza de encontrar paz y felicidad y encontrarás esto y aquello, pero en el momento en que llegas allí, ese allí se convierte en aquí, ya no está allí. Y la mente no puede ser feliz aquí, por lo que nuevamente se proyecta hacia otro lugar. Tal vez el lugar que has dejado se convierta en tu proyección, pero mira lo que son las matemáticas de la mente, que tiene que proyectarse en otro lugar, ya sea en el pasado o en el futuro, pero no puede existir aquí. Por eso siempre pospone la mente, es un aplazamiento perpetuo. La mente es mañana, 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 nunca hoy. Pero esto hay que verlo una y otra vez, no hay una manera fácil de aprenderlo.
De lo contrario, la sabiduría siempre está disponible, los budas siempre han dicho lo mismo, pero hay que aprenderla por las malas. Tendrás que pasar por la miseria de ello, tendrás que ser engañado por la mente. Muchos millones de veces tendrás esperanzas una y otra vez con la mente y una y otra vez te frustrarás. Te moverás con la mente y ella te llevará a una zanja. Una y otra vez te llevará a más miseria. Solo a partir de ese fracaso continuo algún día entenderás todo el significado. Entonces ya no es intelectual, ni siquiera es comprensión. Es tu mismo ser, la flecha ha penetrado hasta el mismo corazón. Ahora bien, no es una proposición, ni una hipótesis, ni el consejo de alguien, ni algo en lo que uno cree, ni una inferencia. Es tu experiencia existencial. Lo has visto, está acabado. Ese mismo día allí desaparece, aquello desaparece, y con esa desaparición no hay mente. Tú eres, solo tú eres. Ese estado de no mente llega a veces cuando estás cerca de mí. Pero ve, vuelve a ver el juego de la mente y vuelve. Uno tiene que pasar por esa miseria. No se puede evitar, porque si lo evitas, cualquier cosa que esté diciendo siempre seguirá siendo una creencia. Nunca se convertirá en tu propia comprensión auténtica.